Bueno, el plástico lo compramos esta mañana, pero fatal. Bueno, vamos a hacer una canción que se titula, en Gran Canaria se titula, a ver cómo era, Nos vamos de asadero, que apunta. Pero como aquí se dice de manera diferente, pues yo le voy a decir todas las versiones. Está la chuletada, ¿no? La sardinada, siete pollos, pues es una pollada, ¿no? Y siete gallinas joven, que es una polla, pues una polla bobada. Es decir, todo va en curso, ¿vale? Bueno, en Las Palmas le decimos, Nos vamos de asadero, que apunta. Es una canción desenfadada. Espero que les guste, y si no les gusta, aplaudan de la misma manera, ¿vale? Que hemos venido aquí cansaditos que estamos. ¡Ok! ¡Gracias! Que tengo la murga llena de mentirosos ahí, ¿vale? Gracias. Que es verdadero, como me mola.
iban a misa, como las tetas de la Eloísa. Y los chorizos eran sabrosos, vino Cardona y se comió un trozo. Pero si hubo un gran despilfarro, a la basura fleje guillarro. Y todo eso por 5 euros. Y se nos quede en bola, pues venga de la masa. Y hasta aquí vino la más buena del lugar, con un vestido que prensadito está. Todos los tíos empiezan a babear, yo fuerte hembra, parece que va a empezar. Con las manos para arriba, se agacha para atrás, flexiona bien las piernas y vuelve a levantar. Menea la cintura para adelante y para atrás. Se le ve clarito todo el cho, cho, tú, cho, cho, tú, cho, cho, tú. Pa, 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 para, pa, para, pa, pa. Voy a llevarle a Tito esta chuleta. Qué lindo no puede, qué lindo no puede. Entonces voy a llevarle esta costilla. Qué lindo no puede, qué lindo no puede. Pues le compramos los dientes de José Vélez. Ahora sí puede, ahora sí puede. Que se pudra, no queremos carne cerdo, que bueno los chorizos más campaña. Los que roban y te engañan, a ese sí lo echamos a la brasa. Que Paulino no te vayas, no te vayas. Mi barrio.
sin igual, sin igual. Allí, con los caribes bailando al compás, los hijos de Caín cantando van, leyenda de aquel tiempo atrás, tiempo atrás. Allí, cuando recuerdo por su calle va, sabes que yo nunca voy a olvidar el barrio que me vio nacer, la cuna de mi carnaval. Alcalde y concejal de las fiestas han querido marginar. No interesa llevar hasta ahí el carnaval, le han quitado hasta la cabalgata. Porque hay que fomentar zonas de mi ciudad, intereses de un alcalde impopular. ¡Ah! Un lugar que luchó y a la calle salió, siempre al frente Manolo García. No se enteran, joder, si no es gracias a él, ¿de qué coño ustedes mamarían? Yo no sé lo que usted en su cargo estará, pero una cosa sí tengo clara, que mi barrio será, que la isleta será, siempre el corazón de nuestro carnaval. Espérense que todavía queda más, que después vienen los diablos y hay una sorpresa para ustedes ahí también, ¿vale? Bueno, vamos a hacer nuestro tema de despedida. Gracias a la corporación por hacer este tipo de encuentros que hermanan un poco a los dos pueblos. Gracias a ustedes por ese apoyo. Yo pensé que nos iban a decir palmando, bueno, parece que la cosilla fue por ahí bien, ¿no? Pues gracias, gracias, de corazón. Hasta siempre. Gracias, nuestra despedida. Vamos ya, que cuatro amigos, vamos ya, es lo que tengo, vamos ya, el buen rollito.
son Los Chancletas, tercer premio de interpretación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2014. Bueno, ese aplauso muy fuerte para la segunda de las murgas de esta noche, de este encuentro regional de murgas. Y mira que bien acompañada vengo yo, Sergio, este por favor. Este es un invitado de lujo, absolutamente. Don Tito Rosales, buenas noches, murguera. Buenas noches, Tito. Hola, buenas noches, gracias. A ver esa voz. Bueno, después de estar ahí dando gritos, pues un poquito más cascada, pero bueno, todavía aguantamos algo. Bueno, Tito, es un carnaval, digamos, especial para ti, porque te han encargado un papel muy importante para el próximo año, ¿no? Así que yo creo que se vive con mucha más emoción y mucha más intensidad. Hombre, claro, ten en cuenta que para un murguero como yo... ¿Qué te han encargado? Para que lo sepan todos, bueno, los que nos me están han encargado escuchando. Ya con un año de antelación que sea el pregonero de mi fiesta, de las fiestas de mi ciudad. Yo creo que esto merece un aplauso, ¿verdad? La verdad que sí, que es una felicidad y un orgullo para mí, ¿no? ¿Ya empiezan a fluir las ideas en la cabeza, Tito? ¿Todavía es pronto? Bueno, todavía, como la cabeza es tan grande, todavía tengo que ir rebuscando ahí entre medias. Pero sí, algo ya iremos pensando, no queda otra. De todas maneras, tenemos un año bastante largo para pensarlo. Pero mira que el año se va muy rápido. Bueno, hablando de año, vaya carnavales en la capital Gran Canaria, vaya carnavales 2014 para tu murga, para Los Chancletas. Año de luz. Sí, la verdad que estamos contentísimos con el trabajo, con las cosas que están hechas. Ha sido un año de remodelación del grupo, hubo gente que se tuvo que marchar y hemos tenido que coger entre 25 y 30 murgueros nuevos, pero ya ves que se entrega, dan el alma y eso es lo importante para un director, tener el respaldo de esta gente joven que todavía confía en un viejito como yo, y eso es importante, ¿no? Bueno, la calidad sin duda nadie la pone en duda y además... sobre todo sabiendo que están casi que cumpliendo aniversario, ¿no? También el próximo año cumplen unos 35 años en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y ustedes cada año demuestran que la calidad se mantiene intacta, ¿verdad que sí? Sí, claro, hay que intentar, es difícil cada año mantenerte ahí. Nosotros decimos que estando entre las cinco primeras ya el nivel es suficiente y entonces cuesta mucho mantener, ten en cuenta que se presentan a concurso 22 grupos y estar ahí entre las dos, tres, cuatro primeras es importantísimo. Tito, una duda. ¿Qué nivel tienen las murgas chicharreras, Tito? Muy buenas, son murgas buenas, tienen experiencia. Yo no puedo hablar mal de ellos porque tengo amigos en todas las murgas de Tenerife. Que no nos escuchan, Tito. No, a mí no me duelen prendas, son gente buena, aparte son no amigos. No se atreve a decir nada porque como son gente, asiduos de este encuentro regional, ellos saben que si hablan mal el próximo año, le tiran de las orejas. No, ya yo hay bastante que me han tirado las orejas aquí, no digo que me tiren más. ¿Cuántos años han estado los Chancletas en este encuentro regional de murgas? Pues mira, exactamente creo que son 8. Hemos faltado algunos años porque no hemos podido estar entre las tres primeras, pero hemos venido bastantes veces y hemos estado aquí. La verdad que es una actuación donde disfrutamos porque a pesar de venir de la isla de enfrente se nos quiere y se nos respeta. Bueno, pues desde la isleta a Candelaria, uniendo, ¿verdad?, carnavales, uniendo espíritu murguero por encima de todas las cosas y que viva el carnaval, que también en Gran Canaria que todavía queda mucho carnaval por delante. Sí, todavía queda mucho carnaval, sobre todo eso, que viva Canarias y que viva el carnaval, sobre todo. Que viva el carnaval, que además queda el carnaval, pero de todas las islas, ¿eh? Porque eso acaba de empezar. Tito, que queda un año, pero ponte a coger ideas ya para el próximo pregón. Gracias, amigo. Felicidades. Bueno, toda una institución murguera, ¿eh? Tito Rosales.